es una especie de juego de conceptual que sinceramente yo pensaba que estaba ya más utilizado, me he dado cuenta de que no mucho, pero bueno, básicamente es unir dos ideas, la idea de lo necro, es decir, la muerte, con la idea de economía, ¿no? Y está básicamente inspirado en los trabajos de un filósofo camerunés, Mbembe, que trabajó sobre todo en un libro llamado Necropolítica, ¿no? Como la política a veces se utiliza justamente para generar muerte, ¿no? No tanto vida. Bueno, y es un poco la idea con la que he trabajado, ¿no? Porque en el fondo lo que intenta decir ese concepto es que la economía capitalista, que es la única economía realmente existente con carácter hegemónico en el mundo, es objetivamente incompatible con la vida. Bueno, la respuesta ortodoxa de la economía sería que es el mercado, amigos, ¿no? Como dijo el ministro Rato, ¿no? El mercado es una hipóstasis, al final el mercado son personas y hay una ideología de mercado, ¿no? Antes de ver por qué hay algunas actividades que merecen o que reciben más salario, más gratificación que otras y más reconocimiento, me parece importante ver cuáles son las que reciben más o menos gratificación, ¿no? Y por decirlo de una forma muy rápida, cuanto más cercana a la vida está una actividad, cuanto más cercana al cuerpo, al cuidado, a la limpieza, al mantenimiento, al apoyo, menos valorada está y menos gratificada está económicamente en nuestra sociedad capitalista. Y cuanto más alejada está de la vida, cuanto más cerca está del dinero, es decir, aquellas actividades que solo tocan dinero, aunque luego al final acaben tocando vida en negativo, son las que están más valoradas y mejor gratificadas. ¿Por qué? Pues otra vez, porque vivimos en una sociedad capitalista donde el auténtico fin de toda actividad económica es la generación de beneficio y no la satisfacción de necesidades humanas. La dimensión más puramente económica del capitalismo sería eso que hemos llamado mercado, ¿no? Una forma particular de gestionar el mercado, ¿no? Donde ya no es un mercado donde realmente las mercancías tienen un valor de cambio, no tanto, no solo de uso, y por tanto, bueno, pues cambia un poco su perspectiva, ¿no? Pero bueno, el mercado es una parte en todo caso del capitalismo, ¿no? Es el capitalismo, ha habido mercados antes y seguirá habiendo mercados cuando acabemos con el capitalismo, ¿no? El capitalismo es sobre todo una cultura, y es una cultura que básicamente lo que hace es invertir nuestra visión moral de la vida, ¿no? Lo decíamos antes con lo de dar más valor a lo que crea dinero que a lo que sostiene o crea vida, pero dar más valor al uso que se haga de un bien o de un recurso y no a la necesidad que ese bien o recurso satisface, ¿no? O sea, el valor de cambio se pone por encima del valor de uso. Entonces, bueno, eso es terrible porque eso al final acaba afectando a todo, ¿no? Estos días nos hemos asustado mucho con los discursos que hacía Milei en Argentina cuando decía por qué no se puede hacer un mercado de órganos y quien quiera pagar y quien quiera vender, pues que lo hagan libremente, ¿no? Es una falacia, ¿no? Porque al final nos encontramos con una asimetría de poder terrible en el mercado, ¿no? Pero la idea es esta, ¿no? O sea, todo aquello que pueda ser objeto de cambio y por tanto todo aquello que pueda dar beneficio, pues puede mercantilizarse. Pero cuando el mercado, la lógica del mercado entra por la puerta, la moral sale por la ventana.